tuvimos la fiestita de despedida del tallercito de cocineritos, así que bueno, estuvimos en una tarde el martes próximo pasado, vinieron todos los chicos, los tres turnos, los reuní a todos en una tarde y bueno, cocinamos, comieron lo que cocinaron y bueno, hicimos juegos, estuvo divertido. Seguro. Un poco, ¿qué balance, qué evaluación uno hace de todo este año transcurrido en relación específicamente a los que los chicos aprenden, a las inquietudes que tienen, a las necesidades y a esto de poder abrir una puerta a la cocina que por ahí a lo mejor antes no se pensaba desde tan chiquitos? Sí, la evaluación es muy positiva. Ellos tienen muchas inquietudes, muchas ganas de hacer. Y es justamente lo que a veces en casa no se puede, digamos, uno está con tantas cosas que ponerlos a hacer en la cocina, por ahí es un trabajo extra. No todos estamos dispuestos a dedicarles el tiempo de darles las cosas para que hagan la comida que después se va a comer. ¿Entendés? ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá lo que hacen es la comida de la familia, ya sea un plato principal, un postre, unas masitas, pero se lo llevan y es la comida de la familia. Acá es todo de verdad, comidita de verdad, como decir. Exacto, exacto. Sí, el tiempo un poco y los conocimientos también, porque acá aprenden a llevar adelante el procedimiento para las recetas. Claro, y es darle las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar una receta y cómo es y el acompañamiento. El dejar que ellos hagan, si uno ve que lo están haciendo bien y que tienen la posibilidad, y ayudar en la manera necesaria, que si uno, porque hay chicos de distintas edades y de distintas posibilidades motrices también, entonces uno trata de ayudar en lo que uno ve que necesita el chico ser ayudado, y lo demás se lo deja que trabaje solo. Exacto. Así que a todos le dedicamos un tiempito, pero diferenciado. La cocina se convierte en un laboratorio para ellos de experimentación, seguramente. Sí, sí, muchas cosas que aprender. Hay normas de higiene que por ahí cuesta un poquito, porque ellos cuando te descuidaste están en el piso. Entonces uno tiene que enseñarles que el momento de la cocina, si bien es un momento divertido, no es para estar en el piso, porque en el piso hay microbios. Exacto, exacto. Pero ellos ya están en el piso. Claro, es el espacio de aprendizaje desde otro lugar, claro. Porque si hablamos de las cantidades, de una receta, cómo interpretarlo, o sea, se entremezclan un montón de disciplinas. Sí, de que hay tiempos, de que una cosa va primero, la otra tiene que ir después, que todo tiene, hay una cuestión de la paciencia también, porque no podemos hacer todo lo apurado, hay recetas que necesitamos esperar un tiempito hasta recién poner el otro ingrediente o darle un golpecito de horno, esperar que se enfríe, es todo un aprendizaje muy, digamos, muchas cositas que aprender. Es seguro. ¿Desde qué edades hasta qué edad estuvieron en este año? De cuatro y hubo también chicos de 11, 12 años que también vinieron, ¿sí? Siempre pensando en una buena opción a la hora de elegir las actividades del año, ¿no? De los niños y sobre todo en aquellos que gustan de esta, digamos, de este tema en particular, claro, que es la cocina. Sí. La verdad que hoy en día, viste, que con los programas de la tele, ellos querían hacer, que en la fiestita les dimos la oportunidad de hacerlo por tiempo. Ellos querían, dice, ¿cuándo vamos a competir? ¿Seis años? ¿Cuándo vamos a competir? Bueno, y a veces a mí lo que me dan los programas de la tele es que por ahí no se puede hacer algo bien hecho en poco tiempo. Entonces es como que tenía ahí una cuestión de... Pero bueno, lo hicimos y bueno, y lo hicieron muy bien, hicieron el trabajo, hubo... el grupo que ganó el tiempo, el otro que ganó porque estaba bien hecho, el otro porque le había dedicado, tuvieron todo su digamos, hubo, fue como una especie de competencia de tres grupos, de los tres turnos, dividimos las mesas y bueno, y ellos hacían, hicieron pizza, hicieron salchichas envueltas y... como es, y después comimos la torta que estaba hecha ya. Seguro. Pero bueno, ellos tuvieron su tiempo para elaborarlo, se dio la competencia y después hubo demostraciones hay un nene
que sabe hacer panqueques y revolearlos por el aire. Bueno, entonces lo hicimos lucir. Exacto. Desde el juego trabajar también todos estos conocimientos. Sí. Se cierra el año y se piensa ya en el 2020 con esta propuesta que seguramente estará, ¿o no? Sí, sí, si Dios quiere, seguiremos con esta propuesta. Siempre nosotros empezamos en abril, largamos las inscripciones en marzo, cuando los chicos van teniendo ya los horarios de las distintas actividades. Entonces después en abril empezamos, de abril a octubre.